Yo soy Cyndi Lauper. Muchachos, Annie Freak. Oye, ha salido del ¿cómo se llama? De la cosa esta como el chavo. Estamos todos así. Ahí está, barril, del barril como el chavo. ¿Cansada? Un poquito. Sí, pues obvio, no has corrido acá para allá, pero vamos a ver qué te dice el jurado. Me ha parecido chévere, vamos a ver. ¿Quién nos comenta? Catita Palma. Annie Freed, ha sido una buena presentación, has interpretado bien. Eso es uno de tus fuertes, que interpretas muy bien. Tienes fuerza en el escenario, pero eso sí, en las notas altas has desafinado un poquito.
pero te diviertes en el escenario. Bueno, para mí ha sido un poco, de hecho, ¿no? Pero lo que veo es que te diviertes en el escenario y eso es lo que me gusta. Cyndi Lauper no es un personaje fácil de imitar y tú sé que estás chambeando para lograrlo. Felicitaciones. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Mari Carmen, la escuchamos. Empezamos esta gala con mucha energía, físicamente han llegado al punto exacto de la caracterización, al igual que en el video de referencia, me encanta muy bien tu energía interpretando. Efectivamente coincido con Katia en la parte de las desafinaciones que han sido por varios tramos, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí sí te va a bajar algunos puntos, así que tú eres buena, hay que seguir ensayando, hay que seguir practicando. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Anifrid, actualmente estás muy bien. Hoy día creo que lo que más se ha lucido de tu presentación es la parte actoral del personaje. Te agradezco eso, porque eso está muy, muy bien y lo felicito. Ahí tengo que parar, porque empecé anotando, nosotros tenemos, bueno, yo tengo las letras de las canciones acá y voy anotando cuando noto algo que en el inglés no suena tan bien y empecé haciendo un check, luego hice una rayita, luego hice tres rayitas y luego hice tremendos garabatos en todo el resto de la canción porque nos hemos ido muy mal en el inglés. Y luego la afinación también ha estado bastante mala. Creo que tiene que ver con el hecho de que tenías que actuar y saltar del escenario y venir acá y hacer todas estas cosas. Pero nada, hay que exigirte como a todos y esto a mí no me ha gustado. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado. A seguir adelante, esta noche de sentencia. A tomar asiento, por favor.